Hola, muy buenos días a todos. Estoy aquí hablando con el senador, ¿cómo se llama? Mauricio Ospina. Y estamos aquí en el Congreso de la República. Y como vemos, tenemos una exhibición de GTO 14. Tenemos varios árboles, tenemos historias cortas de víctimas de minas antipersonal. ¿Y qué piensa usted que está haciendo el país en este momento para ayudar a las víctimas, para dar asistencia a las víctimas de minas antipersonal? Bueno, se ha colaborado con, se ha encontrado con el gobierno japonés y se han adecuado una infraestructura en el suroccidente del país y en otras zonas para atender a la víctima. Pero pienso que el enfoque principal debe estar es en evitar los accidentes con minas. Sí, sí. Y en esta parte todavía, en medio del conflicto de nuestro país, no encontramos el camino para trazar la política clara con los actores armados ilegales del conflicto para dejar de usar ese tipo de armamento. Nosotros consideramos que el tema de las minas es tan sensible que va a ser muy importante para la reconciliación de todos los colombianos. La mina no identifica vocación política, religiosa, claro que sí. Sexo, tendencia, sí. Nada de esto, sí. Sino que ataca indiscriminadamente. Sí. Y creo que ese es uno de los puntos donde nos podemos encontrar los colombianos para trabajar una agenda de paz. Buenos días a todos, aquí estamos con Julian Alvarez, el abogado de la campaña colombiana contra minas. Y como dijo el senador Mauricio Ospina, el país en este momento está reformando la ley, la política pública, especialmente en salud y la ley de víctimas y tierras. Y Julian nos va a contar un poco más de esas leyes y cómo se afectan las víctimas de minas antipersonal. Bueno, gracias Ross por la invitación, saludo a todos en Mines Action Canada. Mi nombre es Julián Álvarez, soy abogado de la campaña colombiana contra minas. Estamos trabajando en un proyecto que es de incidencia legislativa. Esto quiere decir que estamos analizando y estudiando la nueva legislación en salud, en víctimas, en tierras y en sostenibilidad fiscal para efectos de incidir efectivamente en el trabajo que está haciendo el legislador para reformar estas leyes. Bueno, la legislación sobre víctimas de minas antipersonal en Colombia es bastante amplia. Se prevén distintas disposiciones sobre discapacidad y se ha creado una ruta de atención integral para estas víctimas cuya ejecución y aplicación corresponde al programa presidencial para la atención integral a las víctimas, también llamado PAICMA. Esta ruta de atención integral, sin embargo, presenta distintas dificultades que se reflejan en el trabajo que hacen las organizaciones en todo el país. Por ejemplo, la atención especializada en salud que requieren las víctimas de minas, es decir, el otorgamiento de prótesis, de unidades de movilidad, la ejecución de procedimientos quirúrgicos especializados o el otorgamiento de medicamentos especializados tiene muchas trabas en la ley y tiene muchas trabas en la aplicación de la ruta. Y es por esto que nosotros estamos analizando las nuevas iniciativas legislativas para ver cómo podemos reformar estas disposiciones y brindar a las víctimas de minas una mejor atención. Bueno, en lo que tiene que ver con la legislación nueva en salud, tenemos dos leyes, la ley 1438 de 2011, que es una ley ordinaria de salud, y la ley estatutaria que regula derechos fundamentales. En lo que tiene que ver con la ley 1438, encontramos con una gran dificultad que esta ley prevé el fortalecimiento y la profundización de un sistema de salud y de un modelo de aseguramiento que ha sido profundamente lesivo y dañino para la salud de los colombianos. Este modelo está basado en la obtención de ganancias para las empresas, para las llamadas empresas prestadoras de salud o EPS, y ha ido en detrimento de la salud de los colombianos. Lo que sucede con la ley 1438 es que profundiza este modelo, dado que prioriza la sostenibilidad fiscal y financiera de las EPS y del Estado por encima de la salud de los colombianos, incluida la de víctimas de minas. Lo que tiene que ver con ley de víctimas y de tierras, bueno, esta es una gran iniciativa por parte del gobierno porque se está reconociendo a las víctimas del conflicto armado,
pero existen disposiciones que no protegen específicamente y eficazmente a las víctimas de minas y creemos que también necesitan una reforma. En lo que tiene que ver con sostenibilidad fiscal, es muy importante que si bien se protejan los recursos del Estado, esto no se haga en contra de los derechos de las personas y en particular de los derechos de las víctimas de minas. Bueno, muchas gracias. Esto fue... Muchas gracias, Julián, por su tiempo y por la información sobre la ley y esos proyectos aquí ahora en Colombia. On Tuesday, the 24th of May, the Colombian Senate will continue debating the law of victims and land restitution. We truly and sincerely hope that if and when this law does get passed, that the legislator takes into account the recommendations made by La Campaña Colombiana Contra Minas. The Colombian campaign to ban landmines will continue advocating and continue campaigning so that the needs and rights of landmine victims in this country are met through legislative action that is passed by the Constitutional Court. Thank you so much for checking out my YP video blog, and we hope to see you guys soon. Thanks.